Zapata que lo estaba persiguiendo, Leo Rodríguez que se acerca, Simeone que quiere la pelota, la tiene ahora Freddy Rincón. El partido está 1-0 a favor de Colombia en 41 minutos del primero. Al jugador Aprila. Señoras y señores, en 5 minutos el partido está 2-0. El autor del gol. Y para hacer un gol por lo menos. Arranca otra vez Aprila. Señoras y señores, el partido está 4-0 en 30 minutos. Esto debe ser histórico en la Argentina. No creo que haya antecedentes de una victoria de este tipo por este marcador en favor de un conjunto. Argentino, Juan Pablo Carrizo, le va a pegar esa pelota a Botero. Gol de Bolivia. Gol para el seleccionado boliviano a los 33 minutos. La mete larga para Botero. Si lo pasa Papa, cuidado, lo pasó. Botero para adentro, entra 1-2-3 y levanta la cabeza. Era solo La Roja. De un tiro libre, La Roja tiene el gol. Gol de Bolivia. Uno. Abierto Martín por la derecha, la espalda de Heinze. La pelota va para Martín, se la espalda de Heinze. Si la cambia está Botero solo. Martín que es libre, entra al 10. ¡Botero! Gol de Bolivia. Gol de Bolivia. Lo hizo muy, pero muy fácil. Y Bolivia cuenta. Silva con la velocidad, el desequilibrio que tiene aquel chaval. Tienen la presión, insisto. Aspas, lo justito, sale Willy Caballero. Se queda casi sin ángulo ya. Yago Aspas llega por detrás, Isco, le va a pegar en carrera. ¡Qué gran asistencia, qué bien lo hace Isco! ¿Cómo espera Yago? Yago para Thiago, España 4. ¡Aspas acaba de marcar, Thiago! Espérate a ver lo que ha hecho Yago. Ya está la sugerencia. Yago Aspas, Yago. Por velocidad toda la defensa. Incluido Yago Aspas para marcar el 5-1. Manito que vuelve a robar el balón. Ojo que puede llegar el sexto. Yago dentro del área, la pone para Isco. Isco le pega. Bueno. 6, media docena. Hat-trick de Isco. Sampaoli se quita el abrigo.